Hola, buenas noches. Bienvenidos a la primera noche de Museos Virtual de 2021. Esta noche tenemos una conversación muy interesante con Alejandra García Castillo. La conferencia se llama Hablemos de curvas en arquitectura, hiperboloides y helicoides. Les presento a Alejandra García Castillo. Ella estudió la carrera de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tomó varios cursos de divulgación de las ciencias en las áreas de matemáticas y astronomía y el primer diplomado de divulgación de las ciencias en museos impartido por Universum. Su relación con el museo comenzó a finales de 1990 en el proyecto Universum Museo de las Ciencias, participando en las exposiciones temporales e itinerantes. Al inaugurarse, el museo formó parte del grupo de anfitriones, guiando en las salas de matemáticas, el universo, conciencia de nuestra ciudad, energía y en los talleres, hoy ciencia recreativa. De 1998 a 2003 fue asistente de la sala de matemáticas. De enero de 2004 a julio de 2008 ocupó el cargo de jefa del Departamento de Atención al Visitante y profesora de la sala de matemáticas. De agosto de 2008 a la fecha es jefa del área de extramuros Universum 360 grados. Ha impartido conferencias en diversos foros, participado en la capacitación teórica de las exposiciones itinerantes Boleto al Infinito, Mosaico de la Ciencia y Ciencia y Arte en diferentes sedes del país y colaborado en la elaboración e impartición de cursos para los becarios de Universum. Impartió clases de matemáticas en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria para niños sobresalientes e impartió el curso Arte y Matemáticas para niños sobresalientes. Y bueno, pues Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y pues para Gracias. contarnos un poco sobre matemáticas y arquitectura en el marco también del aniversario de Félix Candela y bueno, pues uniéndolo con nuestro arquitecto Juan O'Gorman. Muchas gracias y bueno, te cedo la palabra. Gracias, gracias por la invitación. La primera es un honor estar aquí. Pues vamos a tener una pequeña presentación, si me haces el favor de ponerla, y de ahí vamos a platicar un poco. Bueno, como antes. Ok. Hablemos de curvas en la arquitectura, hiperboloides y helicoides. Ese es el tema. Como decía, es por el 111 aniversario del nacimiento del arquitecto Félix Candela y el 99 aniversario luctuoso de Juan O'Gorman. ¿Quiénes son estos personajes tan importantes? Félix Candela hizo unas obras magníficas para mí. Para mí me encantan sus obras de Candela. Pueden observar aquí, les vamos a mostrar sus obras, algunas de sus obras. Aquí tenemos la estación del Metro San Lázaro. Se fijan, no es una obra cuadrada, sino que empieza a tener unas formas puntiagudas, como que curvas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la estación del Metro Candelaria. Estas obras fueron más o menos hechas como en 1968, más o menos, un poquito antes, cuando se inauguraron estas estaciones. 70 en las estaciones posteriores. Aquí tenemos la estación del Metro Merced. Generalmente cuando vamos en el metro pasamos muy rápido y no nos detenemos a observar la arquitectura de todas estas bellezas que tenemos todos los días. Nuestra prisa hace que solamente veamos el tren y corramos. Pero bueno, dentro del metro tenemos grandes arquitectos, grandes esculturas, grandes obras arquitectónicas. La que sigue, por favor. Esta es una obra hermosísima. Es un restaurante, se llama Los Manantiales, está en Xochimilco, y puedes observar la belleza de esas curvas. Eso es lo que queremos ver de Félix Candela. Candelas empezó a hacer estas curvas tan hermosas en casi todas sus obras. La que sigue. Aquí tenemos el Hotel Casino de la Selva en Cuernavaca, creo que ya no está, pero también es una estructura curva muy bonita, con mucha luz, muchos ventanales. La que sigue. Este es el pabellón de los rayos cósmicos en CU. Pues una fue su primera obra. Observan ahí que tiene una estructura de una pequeña curva, pero la parte de arriba no es plana. Tiene
También unas curvitas muy, muy, muy ligeras. Hay como que dos curvas. Una que llega a la mitad y luego la otra paralela. Ese pabellón de rayos cósmicos, como lo dice, fue creado para el estudio de los rayos cósmicos. Entonces Candela buscó una estructura en la cual pudieran pasar los rayos cósmicos que pudieran ser trabajados, investigados en esa zona. Ahorita no sé si siga usándose para eso. Supongo que no, porque ya pertenece a la Facultad de Medicina. La que sigue. Tenemos aquí la embotelladora de Bacardí, también por dentro y por fuera, estructuras bastante curvas. La que sigue, por favor. Este ya es un edificio que está en Valencia, España. También ese es el último que hizo como en el 2000. Está muy hermoso. También tenemos la misma estructura de curvas y grandes ventanales. ¿Okay? La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. ¿Me puedes pasar la siguiente? Creo que ya no se pudo pasar la siguiente. Bueno, como pudimos ver o estamos observando aquí, todas las curvas se parecen. Son curvas muy, muy levantadas. O sea, una anterior, ok. No son ni semiesferas, ni semicírculos, sino en este caso son parábolas. Y la curva que está suavecita por arriba es una hipérbola. Pero bueno, ¿qué son parábolas y qué son hipérbolas? Porque ya vimos cosas, palabras que a lo mejor no hemos escuchado, o probablemente sí las escuchamos y no las sabemos tanto, porque las vimos en la preparatoria, pero de una forma a veces no tan linda, porque nada más nos enseñan ecuaciones y no tenemos ni idea de dónde surge. Estas curvas, como es la parábola y la hipérbola, se le llaman secciones cónicas. ¿Qué quiere decir eso? Que es una parte del cono. Es decir, vamos a ver si podemos mostrar. Ustedes cuando prenden una lámpara, van a observar que la luz se empieza a extender formando un cono, algo como este tiro. Si puedes quitar la pantalla, por favor. La luz hace esta forma. Ustedes acercan la luz a la pared y se ve más pequeño el círculo, y conforme se va alejando, se va ampliando. Entonces, lo que se va formando es un gran cono de luz. Entonces, si a nuestro cono yo le pongo una pantalla, está cortando ese cono de luz, y la figura que aparece o queda entre la pantalla y el cono de luz, esa va a ser una sección cónica. Dependiendo cómo esté el cono o cómo esté el plano, es la sección que estamos mostrando. Como por ejemplo aquí, lo que tenemos es el círculo, pero si inclinamos nuestro cono, vamos a tener una especie de figura ovalada, es la elipse. Sigamos inclinando nuestro cono. Aquí tenemos una parábola, esa figura que se forma es la parábola y por último, esa curva que estamos mostrando ahí se llama hipérbola. Y movamos, como movamos nuestro cono o nuestra pantalla, solamente van a aparecer esas cuatro figuras, círculo, elipse, parábola y nuestra hipérbola. Por eso se le llaman secciones cónica. Entonces ya tenemos, ya sabemos dónde sale nuestra sección cónica y por qué se llaman así. Pero bueno, ¿cómo podemos formar figuras así en la arquitectura? ¿Qué nos va a poder hacer crear una figura totalmente curva? Pues eso se responde con lo que llamamos superficies regladas. ¿Qué quiere decir eso? Seguramente ustedes en la primaria o en la secundaria, hicieron un jueguito de que en un rectángulo, en unas líneas,
perpendiculares, empezaron a marcar líneas de la primera a la última. Y siguieron marcando la siguiente a la penúltima, sucesivamente, así hasta completar y formar este tipo de figuras. Si se fijan, aquí tenemos marcados puras líneas rectas. Y con esas líneas rectas se formó la curva. No hay una curva, no hay algún trazo curvo que hagamos intencional. Se forma a partir de las puras líneas rectas. Claro que si podemos cambiar la forma de las rectas, vamos a tener curvas diferentes. Estas curvas que se están formando son hipérbolas. Entonces, se fijan, ya estamos obteniendo figuras más complejas, unas hipérbolas. Pero, pues, bueno, podemos hacer figuras tan complejas como queramos, hacer combinaciones y tenemos estas figuras. Aquí tenemos una estrella curveada, está hecha con puras líneas rectas. Pero bueno, está muy bien. Tenemos esta, ya como que se parece a las cosas que hace este Feliz Candela. Pero esto es en el plano. La pregunta es, ¿cómo lo hago en 3D? En superficies, con volumen. Pues está. Aquí está más o menos la respuesta. Yo lo que tengo aquí, si se fijan, es un pequeño cilindro. Este cilindro, pues lo hicimos con puras líneas rectas. Esas líneas rectas, llamemos, están perpendiculares a la base. Entonces, las líneas están perpendiculares y me queda una figura completamente cilíndrica. Si yo pudiera poner cada recta una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, sin dejar espacio, tendría un cilindro totalmente cubierto, totalmente sólido. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si en lugar de la recta perpendicular tuviera una pequeña inclinación? Vamos a ver. Como que se ve un poquito delgado del medio, ¿no? Sigamos inclinando. Observa. La inclinación me está formando una curva. Esa curva que está ahí se le llama hipérbola. Pues salimos la hipérbola. Dependiendo de la inclinación, va a ser la curvatura de la hipérbola. ¿De acuerdo? ¿Qué tal si lo pongo así? Ya tenemos ahí una curvatura, como las que aparecen en los edificios de Candela. Pero bueno, yo les decía que también había parábolas. Pues sí, porque lo que Candela hizo es colocar, en lugar de líneas rectas, una parábola y unir con líneas rectas. Se fijan aquí, al final lo que estamos obteniendo es una pequeña curva. Este es un paraboloide hiperbólico. Son curvas a partir de puras líneas rectas. Entonces, así es como podemos hacer esos edificios. Pero bueno, sigamos. ¿Podemos regresar a nuestra presentación, por favor? Claro, si tienen alguna duda, lo pueden escribir con mucho gusto. Las podemos contestar. La que sigue, por favor. Entonces, como decíamos, nuestra figura estrella es la parábola. La parábola, esto es en el plano. Pero cuando ya la llevamos a la superficie o a tres dimensiones, vamos a tener lo que se llama el paraboloide. Seguimos. La siguiente, por favor. ¿Qué es esta figura? O esta que habíamos mostrado aquí. Tenemos aquí nuestro
paraboloide. ¿Ok? La que sigue, por favor. Aquí hay unos ejemplos de cómo también el paraboloide está utilizado en algunas estructuras o algunas obras arquitectónicas. La que sigue, por favor. Y como verán, aquí lo que les explicaba, tenemos puras líneas rectas. Dependiendo la inclinación de la recta, es la curva que vamos a obtener. Y a estas figuras le llamamos superficies regladas. La que sigue, por favor. Aquí pueden observar cómo tenemos una pequeña estructura de una superficie reglada. Esta está mucho mejor que la mía, porque la mía, como verán, pues como estamos en casa y no podemos salir, la hice con todo el material que tenía en casa, ¿eh? Nada fue comprado, todo era material en casa, por eso no está tan firme nuestra parábola. Pues la anterior, por favor. La anterior, aquí ustedes pueden observar, aquí está la parábola y tenemos una parábola pequeña. Entonces, no es necesario que las dos parábolas sean del mismo tamaño. Pueden ser de diferentes. Entonces, eso nos va a dar diferente estructura. Ni que la parábola esté totalmente recta, sino también puede estar inclinada para que den los efectos de que sale la estructura. Entonces, unimos con puras líneas rectas y al final nos va a quedar esa pequeña curva suave que es la hipérbola. ¿Ok? La que sigue, por favor. Pues observen aquí. Aquí tenemos una combinación de nuestro paraboloide hiperbólico, pero con 1, 2, 3 paraboloides, 4 paraboloides. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la combinación. Entonces, como se observaron en la fotografía de Bacardí, de la fábrica de Bacardí, eran 6 de estas estructuras juntas. Entonces, qué hermosura y qué trabajo tan intenso hizo Candela. Feliz Candela. Fue uno de los pocos que trabajó estas estructuras. Claro que para poder rellenar esa estructura, tuvo que utilizar materiales muy delgados para que soportaran estos y no se cayera. ¿Listo? La que sigue. Y aquí observan cómo está el entarimado de una de sus obras. Se fijan, son puros tablones en línea recta y esos tablones te está dando la curvatura. Anterior. Pues hasta aquí. Así es como Candela utilizó, en este caso, el paraboloide hiperbólico en casi todas sus obras. ¿Tendrán alguna por ahí o seguimos con con la otra figura? Bueno, continuamos. Juan O'Gorman. Él lo conocemos más porque fue el pintor de la Biblioteca Central. Todo el mural de la Biblioteca Central lo pintó Juan O'Gorman, pero también se dedicó a la arquitectura. O'Gorman lo que quiso hacer es minimizar el espacio, o sea, ocupar lo menos posible materiales, espacios que sea funcional. Y esta es su casa, la casa cueva de O'Gorman. O sea, y una de las cosas que hizo en especial fueron esas escaleras. Las escaleras en forma de caracol. Ahorita estamos tan acostumbrados a verlas en todas partes, porque esa escalera la puedes poner en lugares muy pequeños. No es necesario toda una estructura o espacios enormes que son indispensables para hacer las escaleras, que subes, das vuelta, vuelves a subir, y si es un lugar muy amplio, pues tienes que tener un espacio bastante amplio para poder tener una buena escalera. Pero las escaleras comúnmente de caracol, pues no se utilizaban. Entonces, O'Gorman las utilizó
porque él buscaba minimizar el espacio, minimizar las estructuras. Su casa era muy linda, lamentablemente, pues fue destruida. Estaba en San Jerónimo. La que sigue, por favor. Este tipo de escaleras se encuentran en especial en la casa estudio Diego Rivera. Fue la primera casa minimalista que se hizo, incluyendo las escaleras. La que sigue, por favor. Esta estructura es hermosísima. Una curva muy tenue, muy suavecita. Pero bueno, ¿qué curva es esa? A esta curva la vamos a llamar helicoide. ¿Y qué es un helicoide? La que sigue, por favor. Ustedes tienen un cilindro. Y ese cilindro lo empiezan a marcar de tal manera que van girando y van subiendo la misma distancia. Ustedes al final, bueno, no soy tan diestra en esto, me voy un poquito chueca. Ustedes al final van a tener una figura parecida a un resorte. Esta curva que se está formando, esa se llama helicoide. ¿Ok? No sé si se vea, pero aquí tenemos marcada nuestra helicoide. ¿Ok? Pasemos a la presentación, por favor. Esta figura ha sido utilizada de mucho tiempo. Depende cuál sea la distancia que estás avanzando o el ángulo, va a ser la abertura de nuestra helicoide. La que sigue, por favor. Como pueden ver, ahí tenemos varios usos de la helicoide. Este es el instrumento que servía desde los griegos para sacar el agua de los pozos. Entonces, con esa helicoide giraban y el agua iba subiendo por esa gran espiral. Los resortes, aquí viene esta pequeña pilar de una casa, pues tiene esa figura de helicoide. Al igual que pues unos ricos sopa de pasta, creo que sea el fettuccine, unos le llaman torciditos, tienen la forma de una helicoide. Pero bueno, la que sigue. La primera, pues esta se ve perfecto que es una helicoide. Se ve luego, luego el cilindro que está en medio y la escalera, el helicoide va formando toda la escalera. Se ve hermosísima esa escalera. La que sigue. Pero esta escalera, la escalera principal de la casa, ¿cómo está formada? Se observan, este sería el cilindro imaginario y la helicoide, la escalera se está tomando de la parte de afuera, no queda dentro del cilindro, sino por fuera. Y nada más estoy tomando la primera curva, de donde inicia hasta donde queda el punto paralelamente. ¿Se fija? Está el inicio y el final de la escalera en la misma línea. Entonces, solamente ahí es el primer giro. Entonces, de ahí, si seguimos con el helicoide, vamos a tener otro igual, pero de sentido contrario. ¿Ok? Entonces, seguimos y seguimos y seguimos. Y el helicoide es una función periódica, es decir, que se va a repetir la misma estructura hasta que digamos hasta aquí. ¿Ok? Entonces, en este caso, la escalera principal de la Casa Estudio Diego Rivera es la primera línea o el primer segmento, el primer periodo de la helicoide. Y está además por fuera, entonces eso hace que se vea extremadamente linda y fuera de lo común. ¿Okay? Sigamos.
Entonces ahora, casi la mayoría, como decía, pues tenemos hermosísimas, hermosísimas casas con escaleras helicoidales. O sea, ya no vamos a llamar escaleras de coracol, sino una escalera. ¿Me puede hacer una escalera helicoidal, por favor? Y ya, para que se vean muy, muy intelectuales. La que sigue, por favor. Bueno, anterior. Pues creo que sí nos va a dar tiempo. Esas son las dos curvas importantes que hemos estudiado o que hemos visto con respecto a Félix Candela y a O'Gorman. Ahorita, no sé si todos tienen su plantilla y les voy a enseñar a hacer una helicoidal de puro origami. ¿Listos? Espero que ya todos tengan listo su plantilla, es esta estructura que las cuales se les envió. Y lo que vamos a hacer con esta plantilla es recortar por este rectángulo, el rectángulo mayor. Vamos, si ven, vamos a recortar esta parte, todo el rectángulo. ¿Listos? Bueno, lo recortaré igual para que vamos a la misma velocidad. Cuando estuvimos viendo la helicoide, podemos observar que generalmente la helicoide, o casi la mayoría, o las escaleras, pareciera que tienen doble espiral del lado derecho y del lado izquierdo. Y eso nos ayuda, o también nos podemos imaginar cómo se vería nuestro ADN, porque el ADN también es una helicoide. Una helicoide de doble espiral. Entonces, este pequeño helicoide que vamos a hacer, pues también podríamos decir que podría parecer a una estructura del ADN. ¿Ok? Donde las partes laterales van a ser los azúcares y lo de en medio, en forma de triangulito, serían las bases. ¿Ok? Y ya ustedes lo pueden colorear, pues como mejor les convenga. Listo. Ya tenemos nuestra figura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar exactamente por la línea del centro, hacia adentro, que se vean las rectitas. ¿Listos? Ya que tenemos nuestra línea, vamos a doblar por la línea paralela a esta línea. No importa para un lado o para el otro. Y lo mismo vamos a hacer con la otra línea, con esta que tenemos aquí abajo, pero que quede el del mismo lado. ¿Ok? Listo. Ya tenemos nuestro doble. Ahora, ya que estamos aquí así, vamos a tomarlo y vamos a doblar, marcar todas nuestras líneas horizontales, no las diagonales, todas las horizontales. Marcamos, abrimos, marcamos la otra, abrimos, marcamos la otra, bien, bien, bien marcaditas. ¿Ok? Que quede lo más derechito posible a la línea que estamos marcando. Si no podemos con nuestras uñas, agarramos un lapicito y le remarcamos con la mesita. Y así hasta que terminemos nuestras líneas que tenemos marcadas.
cómo vamos. Esperemos que vayamos todos bien, que me vayan siguiendo. Ya tenemos todo esto marcado, casi casi nos queda un cilindro, pues que no es cilindro, es un prisma, pero es que no sé cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, un prisma de 11 caras. Bueno, ya que tenemos esto, fíjense bien, marcamos primero así, ahora vamos a marcar las diagonales, pero del otro lado, para que el doblez quede marcado invertido. ¿Se fijan? Este está hacia acá y el otro está marcando hacia el otro lado, como que está hacia adentro y el otro queda hacia acá. Pues marcamos esta diagonal y así abrimos, marcamos la otra diagonal. Y lo contrario, abrimos, marcamos. Marcamos la siguiente diagonal, abrimos y así nos vamos hasta marcar todas nuestras diagonales. Ya tenemos todo marcado, ya casi está. Pues, ¿qué vamos a hacer? Ya que tenemos todo, todo marcado, como que vamos a empezar a juntar. Oprimimos, subimos, vamos subiendo y vamos aplastando, siguiendo la curvatura, siguiendo las rectas que ya marcamos, no hagan otro doblez extra. Ya con lo que marcaron, nos va a salir. Y van a obtener un pequeño círculo, ¿ok? O sea, es la base del cilindro de donde sale la helicoide. ¿Listos? Si todo hicieron bien, lo que tendremos al estirar será nuestra helicoide. Con nuestra espiral. Como ven, esto tiene también la estructura del ADN. ¿Ok? Espero que les haya salido. Y pues quedamos para sus dudas. ¿Alguna pregunta? Por aquí tenían una pregunta, porque, bueno, comentan, me confundí. ¿La paraboloide es igual a la hiperboloide? No. Como su nombre se dice, tenemos dos figuras, parábola e hipérbola. Pareciera que se parecen mucho, o sea, las dos son curvas. Pero algo muy, muy bonito de la hipérbola. A la hipérbola la puedes meter, o sea, yo puedo tener aquí una recta y la va a contener, o sea, la hipérbola va a estar dentro de toda la recta. O sea, vamos a poder meterla como es una curva así, vamos a poder poner dos rectas cruzadas y la hipérbola va a quedar dentro de esas dos curvas. La parábola no, a la parábola no podemos hacer eso. O sea, como que viéndolas de lejitos no podemos saber si es una parábola o una hipérbola. Pero si ya nos metemos a ver si puedes intersectar o meter estas dos rectas en esa curva, entonces una hipérbola. Ahora, si a la parábola nosotros la giramos fuertemente, nos va a quedar una especie de tazón. Entonces me va a quedar un paraboloide. Un paraboloide muy común, pues son las antenas parabólicas. Casi todos, algunos empezaron de moda las antenas parabólicas de Sky y esos tipos de televisión de cable.
o las grandes antenas parabólicas que empezaron. Esa, la parte de abajo, es una parábola. O sea, se parecen, pero no es lo mismo. Muchas gracias, Alejandra. Y tenemos, bueno, más comentarios. Jennifer García nos comenta qué interesante manera de cómo se obtienen las hipérbolas. Elida Pérez también nos dice que es una charla muy interesante. Bueno, en los fideos, claro, que comúnmente está esta, hablabas de las helicoides también. Uh-huh. Y bueno, Alexis López nos comenta, me llamó la atención la Casa Cueva, ¿hay algún museo donde se pueda conocer más? Bueno, te invitamos a seguir las redes sociales del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. El área de educación realizó una guía muy interesante para conocer un poco más de esta Casa Cueva de Juan O'Gorman, que desafortunadamente ya no está, pero bueno, ahí lo pueden seguir. Nos preguntan por aquí, ¿hay algún otro arquitecto que haya utilizado mucho ese tipo de figuras? Gaudí, por ejemplo. Gaudí hizo, más que hipérbolas, parábolas, también se metió con unas paraboloides y unas figuras más complejas. Está muy lindo el trabajo de Gaudí. Por ejemplo, y bueno, Nacho nos dice, ¿el crecimiento para construir la helicoide siempre debe ser uniforme? Sí, ahí, podemos poner la pantalla. Hay una, creo que sí. Puse una figura. Déjame ver. No está, no la puse. No está. En este caso, yo puse un cilindro y te va subiendo. Entonces, tú puedes hacer el helicoide. La helicoide normal sí debe estar siempre a la misma distancia. Por eso es periódica, si no, su periodo varía. Pero sí puedes hacer transformaciones. Pero también puedes hacer la helicoide, pero no en un cilindro. Imagínate hacer ese mismo efecto, pero en una esfera. Pues te quedaría nada más la parte de arriba, una espiralita, pero delgadita de abajo, y se va hinchando al máximo, y luego se va achicando. Como la esfera. También sería un helicoide, pero saliendo de una esfera. Es un poco lo que nos comenta Alexis López. En la casa estudio de O'Gorman, la escalera se ve con un quiebre pronunciado. ¿Puede explicarlo de nuevo, por favor? Es un poco lo que nos comentabas. Si quieres pasar la imagen anterior, donde está el cilindro. Vamos a ver, si te fijas aquí, en nuestra helicoide que se formó, aquí se ve el círculo, ¿ok? La base de nuestro cilindro. Y yo le estiro y nuestra helicoide quedó, toda la estructura quedó dentro del cilindro, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Otra, aquí también se ve que está el cilindro. Esta que está aquí abajo, con el cilindro azul, el cilindro, el helicoide se está marcando y la escalera se empezó a hacer hacia afuera. Entonces, nada más tiene este quiebre. Obviamente, el quiebre levantado es para que no te caigas, por física. Y entonces, así es como se forma la escalera esta. La escalera principal, porque el helicoide está por fuera. La escalera se hizo del cilindro hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, por eso se ve hermosísima, por ese que se va a caer, es una obra de arte hermosísima. Incluso, no recuerdo cómo se llamaba la capilla, pero había una capilla que de repente se apareció una escalera así, ¿no? De este estilo. Y era pues la primera vez que vieron una cosa así que decían que era milagro, porque no se caía, no tenía un sostén. Simplemente era un helicoide, ya tenía sus puntos fijos que te dan sostén. Ok, luego de haber doblado los rectángulos y los triángulos de la hoja, ¿cuál sería el paso final? Okay.
tengo aquí, observa, mis tablados. Apachurro, nada más voy, como lo doblé, lo voy apachurrando, 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 apachurrando. Y solito se forma el círculo. Recuerden que los dobleces de las líneas rectas van para un lado y de las inclinadas van para el otro. Porque si no, si todos están para el mismo lado, te cuesta trabajo que al estarlos doblando, apachurrando, se haga el círculo. ¿Ok? Y bueno, pues creo que nuestro público quedó muy interesado con esta charla. Alejandra, te agradezco mucho que pues nos hayas acompañado en esta primera noche de museos virtual de 2021. Un tema súper interesante, esta relación de las matemáticas con la arquitectura. Y bueno, quizá lo que más me gusta de esta charla es que edificios, incluso en las escaleras que generalmente veo en el estudio, pues en digamos en lo cotidiano, en el trabajo cotidiano, pues le tomas como un sentido diferente cuando conoces todo este tema matemático muy interesante. Bueno, a mí me encanta, ¿qué te puedo decir? No, pues es que es fascinante, es muy interesante y la manera en que lo explicas me parece que es también, pues, increíble. Gracias, una mini charla para 30 minutos, corrí, perdón, pero si no, no les podía decir. Pero bueno, a nombre del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, te agradezco mucho esta charla, agradezco mucho también que nos hayan escrito y que hayan seguido esta charla, y bueno, los invitamos a continuar, pues, atentos a los eventos que el museo tendrá, pues, para continuar en comunicación con el museo. Muchas gracias y buenas noches. Alejandra, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gobierno de México.